reflexión. Una reflexión que tiene que ver con varias de las cosas que pasaron acá del momento que vivimos. Yo creo que a veces no somos conscientes del momento que vive América Latina. El primero de enero se van a cumplir 10 años del acceso de Lula al poder, de la llegada a la presidencia de Lula, y después todos los gobiernos progresistas que se sumaron. Orígenes culturales, políticos, ideológicos muy diferentes, pero que sienten que se apoyan. Hasta tal punto esto es así, a veces no somos conscientes, que Alexis Tsipras, hemos hablado mucho de él, del dirigente de la izquierda radical griega, llegó a Buenos Aires esta semana, estuvo en Brasil para ver cómo se está gobernando en América Latina. Que pensemos que estuvo con abuela, que los griegos vienen acá a ver, que los portugueses, los españoles vienen a ver cómo se hizo en América Latina para luchar en contra de las políticas neoliberales con todas las dificultades y contradicciones. Realmente estamos viendo un momento muy interesante. Es el único continente, esto lo decimos siempre, Marca, donde pasan cosas. El único continente donde pasan cosas. Justamente por eso, mi sociedad internacional, vamos a hacer un balance. Sobre el manifiesto de la Isla del Sol en la agencia Telam, donde también estoy publicando. Vamos a aplaudir para que venga. Clarín tiene razón, Sabatella me censura. Están censurando a la Unión Americana. A ver, viene el